porque queremos estar contigo y acompañarte en tus mañanas. Entramos en 3, 2, 1. También queremos mostrarte lo que pasa en tu región y seguir divirtiendo noches porque estamos contigo. Más cerca de mí. Más cerca de mí. Más cerca de mí. Más cerca de mí. Más cerca de ti. Más cerca de ti. Más cerca de ti. Más cerca de ti. TV Centro, pensando en ti. Ministerio Público formalizó a 4 ejecutivos de la empresa CGE. 3 de ellos enfrentaron cargos por incendio, mientras que 2 por obstrucción a la investigación. 45 taxistas talquinos ya se unieron a Hola Taxi, aplicación móvil que entregará una tarifa estimada del recorrido, además de información del chofer. Cerca de 3.400 extranjeros han realizado el trámite de la visa en lo que va del año en la gobernación de Talca. Cifra de inmigrantes se quintuplicó en los últimos 2 años. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en esta jornada de informaciones correspondiente a este día martes 24 de octubre. Revisaremos las informaciones más importantes de nuestra región. Bueno, comenzamos con el ámbito judicial porque 4 ejecutivos de la empresa CGE fueron formalizados en la investigación por los incendios forestales ocurridos en Licantén y Bichuquén el verano pasado. 3 de ellos enfrentaron cargos por incendio, mientras que 1 de ellos en compañía de 1/4 formalizado por obstrucción a la investigación. Ingresaron sin decir una sola palabra. Juan Ortega Muñoz, gerente zonal de CGE, Juan Rojas Cerrifo, ex jefe de mantenimiento de la provincia de Curicó, y el técnico eléctrico Guillermo Gutiérrez Quesada, jefe de mantenimiento en Curicó, paradójicamente llegaron hasta el cuerpo de bomberos de Licantén. En este lugar fueron formalizados por el delito de incendio e infracción a la ley de bosques. El Ministerio Público expresó que existió negligencia en la mantención de las líneas de energía eléctrica que administra CGE Distribución y que provocaron los incendios de Higuerillas Aquelarre. Producto de las diligencias que se efectuaron desde el inicio, tanto con carabineros, con la policía de investigación y los peritajes que se han ido realizando durante el curso de estos meses, se pudo establecer que, al igual que lo que ocurrió en la zona de Tabunco, en Guayeco, en la comuna de Curepto, nos encontramos frente a trabajos deficientes por parte de la compañía, así lo hemos imputado hoy día, a un trabajo poco cuidadoso de mantención, de poda, de roce, de corte de árboles que estaban en las proximidades de las líneas, lo que en definitiva ocasionó un incendio. En este caso son prácticamente 70 personas las que fueron afectadas, son más de 7.000 hectáreas las que es el incendio de fines de enero del 2017. A ese se suma un segundo incendio ocurrido el 23 de febrero pasado en la ruta J60, que logró ser controlado rápidamente, pero que afectó a 1,5 hectáreas. Imputación culposa, por eso el Ministerio Público solicitó medidas cautelares de baja intensidad, firma mensual y prohibición de salir del país. Evidentemente nosotros no estamos satisfechos con la formalización, pero se nos abre una instancia a partir de este momento con el objeto de poder entregar todos los antecedentes necesarios, rendir la prueba correspondiente. A partir de hoy conocemos los cargos que efectivamente se nos imputan y en razón de ello aportaremos todos los medios de prueba con el objeto de esclarecer la ocurrencia de los hechos y demostrar la completa inocencia de nuestro representado a este respecto. Además, Carlos Riquelme, ingeniero eléctrico, jefe de operaciones en Talca, y Juan Rojas Cerrifo, ex jefe de mantenimiento en la provincia de Curicó, fueron formalizados por obstrucción a la investigación.
Es decir, habrían entregado información falsa a la Fiscalía y a la PDI sobre el bloqueo y apertura del fusible donde se inició el incendio de Higuerilla y Aquelarre. Se nos quería dar a entender que en la zona de Higuerilla ese fusible había operado de manera preventiva, que había sido desconectado la electricidad en esa zona cuando el incendio se acercaba a ese lugar, cosa que después pudimos establecer que, o por lo menos tenemos medios de prueba que nos permiten sostener de que eso no fue así, digamos, de que el fusible recién fue verificado a las 4 de la tarde del día siguiente y ya estaba accionado y creemos que lo más lógico es que haya operado por el inicio del fuego, digamos, por el cortocircuito mismo. Nos han entregado información falsa, nos han entregado pruebas falsas, los antecedentes que está señalando el Ministerio Público ocasionaron que las personas que se involucraron en este tema fueron desvinculadas, y no me voy a referir más a ese asunto porque efectivamente corresponde a otras defensas y no a la mía. Poco más de 50 de las 71 víctimas llegaron a la segunda formalización de cargos. A nosotros mismos se nos quemó todo un futuro por dentro y a ellos les dan arraigo domiciliar, como que no encontré ningún brillo. Y más encima ahora de aquí a ocho meses no sacamos nada, porque así es esto. ¿Injusticia usted? Obvio, pues en cambio nosotros mismos, yo tengo una familia recién empezando, teníamos un bosque, se los quemó todo, ¿y quién los paga eso? Nadie. Quedamos como usted sus pérdidas? En unos 8 millones de pesos. El tema es de que nosotros tenemos invernadero y fuimos en esa parte muy afectada y hasta aquí nadie nunca lo ha dicho, mire, qué necesitan, en qué le podemos aportar. La otra parte que fuimos muy afectados fue en el tema de las callampas de este tiempo de invierno, que quedamos gran parte de personas sin ese abastecimiento del hongo, que era un producto que cosechábamos y lo podíamos vender y sacar un buen precio. Un hermano mío se le quemaron 6 hectáreas de bosque y harto roble y árboles nativos, y a mí también, pues, como 8 de 16 hectáreas de roble. ¿Y la injusticia ahora? Sí, porque este fuego llegó, casi lo quemamos con casi todo. El pasado 20 de enero, el incendio de Higuerilla Aquelarre arrasó con más de 7.300 hectáreas de bosques, pastizales y vegetación. 8 meses se entregó el tribunal como plazo de investigación. En ese periodo, el Ministerio Público deberá analizar más de 50 computadores como medio de prueba. Una investigación que recién comienza, bien lo decía esa nota, 8 meses es el plazo para que la Fiscalía compruebe entonces la participación negligente de estas personas en este caso que derivó en incendios forestales, uno de ellos en más de 7.300 hectáreas consumidas. Vamos a cambiar de arista porque nos vamos a otros temas. Fíjense ustedes que 45 taxistas talquinos ya se unieron a Hola Taxi, aplicación que entregará una tarifa estimada del recorrido, además de información del chofer, vehículo y otras medidas de seguridad. Modernización del gremio que busca recuperar el terreno arrebatado por Uber en esta ciudad. Los taxistas de Talca se modernizaron y decidieron lanzar una aplicación que viene a competir directamente con Uber y Cabify, considerados como ilegales. Su nombre, Hola Taxi, el cual permitirá pedir un vehículo hasta la ubicación donde se solicite. Entregará un valor estimado del viaje e información del chofer y el taxi, entre otras opciones. Lo que hemos hecho es convocar a taxistas que quieren aceptar este desafío, que es brindar un servicio transparente, transparentar las tarifas y evitar las malas prácticas. Por lo tanto, como digo, esta es una aplicación para usuarios, esperamos que la comunidad lo apoye. Hay miles de buenos taxistas en Chile que quieren hacer un buen trabajo y nosotros estamos dando esta oportunidad para que ellos accedan a esta tecnología que en este momento la taxi es gratuita para los taxistas. Te dice el recorrido para dónde vas, te dice el tipo de chofer, te dice la patente y cuál es la ventaja principal. Insisto, aquí son taxis establecidos, se están trabajando con taxis legales. Por lo tanto, el uso de la plataforma y lo mismo de la plataforma es muy similar a lo que tiene Uber. Como legal y profesional, catalogaron los taxistas talquinos esta nueva aplicación que llega en un momento tenso tras la arremetida de Uber en Talca, la cual le ha quitado terreno al gremio de los llamados techos amarillos y que aún no se legisla en nuestro país.
está en el Congreso, ya se aprobó por lo menos la Cámara de Transporte, la Comisión de Transporte, lo que es la regulación de lo que son las plataformas. Por lo tanto, nosotros esperamos que se regule lo que son las plataformas. ¿Y cuál es el llamado a la comunidad? El llamado es que ocupen taxis establecidos. Si eso es lo que nosotros queremos como ministerio, es decir, choferes que están aptos para conducir y que dan las plenas condiciones de seguridad al usuario. Ya estamos incorporando a taxistas que son mayores, gente que no quería conocer la tecnología, pero la juventud tiene que incentivar a todo al público en general, así como también todos los días a los usuarios de la aplicación, que tenemos que explicarle cómo se trabaja, explicarle cómo se pide el auto, pero todo súper bien, buena acogida, y la gente también está contenta porque somos un grupo de taxis que trabajamos dignamente y también trabajamos haciéndolo como de corazón y como corresponde. La aplicación permite tener acceso a la información del conductor que aceptó la carrera y el vehículo, compartir en redes sociales el recorrido y calificar al chofer o denunciarlo por malas prácticas. Además, contará con un botón de emergencia, el cual enviará directamente un mensaje de texto y correos electrónicos a los contactos configurados. Nuestro enfoque no es competir con Uber. Uber no es nuestra competencia. Nuestra competencia somos nosotros mismos, que nosotros nos tenemos que profesionalizar y avanzar en la tecnología para que los pasajeros tengan otra alternativa para poder movilizarse. Aproximadamente 45 taxistas ya cuentan con esta aplicación en Talca, la cual se puede descargar gratuitamente para Android y iOS. Hola Taxi permitirá pagar con tarjeta de crédito, débito y en efectivo. Y a pesar de que se seguirá usando el taxímetro, ahora los pasajeros podrán conocer la tarifa antes del viaje. Bueno, y el ramal Talca Constitución tendrá nuevos carros de última tecnología. EFE hizo el anuncio que a fines de este mes de octubre se abrirá el proceso de licitación internacional para la compra de los carros, además de la modernización de los talleres de mantenimiento. EFE anunció la compra de 3 nuevos trenes que renovarán los antiguos buscarriles de 1960 y que son monumento nacional a partir del año 2007. Desde la empresa de ferrocarriles del estado dieron cuenta que el aviso se enmarca en el plan de renovación de material rodante para la zona centro-sur, que incluye además el servicio de Talca Constitución, la compra de trenes para Biotren y Corto Laja de la región del Biobío y de Victoria Temuco para la región de la Araucanía. La actividad realizada en Santiago contó con la participación del subsecretario de Transportes, Carlos Melo, y la gerente general de EFE, Marisa Causel, quienes se refirieron a la inversión de 10 millones de dólares en la adquisición de los nuevos buscarriles. El Parque Nacional Radal Siete Tazas es una de las áreas turísticas priorizadas en el Programa Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable, lo que ha permitido desarrollar una importante inyección estatal en infraestructura pública habilitante que supera los 800 millones de pesos. Esto permitirá mejores accesos, camping, senderos y miradores de alto estándar para los turistas. Es por esto que Transforma Turismo levantó el taller sobre modelo de cooperación público-privado para el turismo sustentable en las áreas silvestres protegidas y sus entornos en Itagüe. En la ocasión también participaron representantes de la Subsecretaría de Turismo, CONAF, Cernatur y habitantes de los alrededores del Parque Nacional. Buenas noticias entonces para nuestra región del Maule. Vamos a otras informaciones. Cerca de 3.400 extranjeros han realizado el trámite de la visa en lo que va del año en la gobernación de Talca. Cifras que reflejan el fenómeno migratorio en la provincia, las cuales han crecido un 72% respecto al 2016 y casi quintuplicado en relación al 2015. El fenómeno de la inmigración en Chile sigue en aumento. Según cifras no oficiales, más de 45.000 extranjeros han llegado a Chile en el presente año, muchos de los cuales comienzan su desplazamiento desde Santiago hasta regiones en busca de expectativas laborales. Es así como en el Maule ha crecido la demanda de solicitud de visa, quintuplicándose a comparación del 2015 en la gobernación de Talca. Merly llegó hace un mes desde Venezuela.
sin muchas opciones en Santiago, encontró trabajo en Constitución y por eso llegó hasta la gobernación provincial para realizar el trámite de la visa. Primero necesitas buscar un empleo para que te den el contrato de trabajo. Luego con el contrato de trabajo vienes a pedir, a solicitar el permiso de trabajo y tu visa temporaria, que es por un año. ¿Ese es el trámite en específico? En específico, sí. ¿Cómo te tuviste que esperar mucho rato? ¿Cómo ha sido? No, en lo que me dieron el contrato de trabajo vine, busqué el número y me dieron la cita para una semana. Fue muy rápido. Rápido en comparación a otras ciudades, ya que en menos de una semana los inmigrantes logran realizar el trámite de la visa y recibir un permiso provisorio de trabajo. 2 meses más tarde, si no hay inconvenientes, vuelven para retirar su visa. Por eso muchos extranjeros llegan desde otros sitios a realizar este trámite a Talca. En lo que va del año 2017, la gobernación ha realizado 3.400 solicitudes de visas, residencias y permisos de extranjeros, creciendo en un 72% respecto al 2016, donde el 80% de quienes lo realizan son venezolanos y haitianos. Yo trabajo en la fruta. ¿Dónde? Sí. Y a la San Clemente. Sí. ¿Para eso tienes que hacer entonces la visa? ¿Hacer el trámite? No, ahora yo tengo visa. Uh-huh. Yo tengo visa. Él no tenía una visa en trámite. Sí, sí, ahora yo tengo el visa chileno. Voy a la PDI necesitar el carnet chileno, porque ahora yo tengo el visa. A este ritmo fácil vamos a llegar a 4.000 personas, y tal vez más, porque entendamos que lo que tenemos hasta ahora son personas que por vez primera realizan este trámite, pero los trámites vencen en noviembre, diciembre, de todas las personas que le entregamos el año pasado. Eso quiere decir que todas las personas que fueron atendidas el año 2016 van a iniciar nuevamente un proceso de sus trámites, lo que va a duplicar y triplicar nuevamente el número de personas que atendía diariamente en la gobernación. Hace 2 meses se atendía por orden de llegada, por lo que decenas de inmigrantes pasaban la noche afuera de la gobernación para esperar su turno. Ahora el Departamento de Extranjería decidió entregar 35 cupos agendados para evitar estas aglomeraciones. A esto se suman otras 40 personas que llegan diariamente a retirar su visa, más otra cincuentena que llega a sacar un número de atención, cifras que obviamente no estaban contempladas. Esto ha significado para nosotros también como gobernación triplicar, cuatriplicar, quintuplicar las labores de extranjería. Tenemos 4 funcionarios que lisa y llanamente no dan abasto. Las instalaciones que tenemos en la actual oficina no son adecuadas para atender a tanto público. Estamos atendiendo entre 40 y 60 personas diarias. A comienzos de noviembre nos vamos a cambiar de oficina. La gobernación se traslada a un edificio que va a ser del Estado, que va a ser propio. Y vamos a tener, por cierto, mejorías en cuanto a la atención de los migrantes, que tengan una atención como corresponde y esperen como corresponde. Pero no tan solo eso, nosotros vamos a instalar, al momento de cambiarnos de oficina, un sistema que permita obtener horas por internet. Cabe señalar que las gobernaciones provinciales solo reciben y envían a Extranjería y Migraciones del Ministerio del Exterior las solicitudes de visas, residencias y permisos de extranjeros. Trámites que se han quintuplicado desde el 2015 a la fecha, por lo que la gobernación seguirá adaptándose y optimizando su equipo humano para recibir a la gran cantidad de inmigrantes que llegan a diario a Talca. Nos separamos un instante, espérenos que ya regresamos con más informaciones. Veo que somos poquitos, ¿eh? Pero tenemos que tomar una determinación respecto de este sitio de Eriazo que está sin ocupar. Las opciones son 3. Un estacionamiento, hacer una multicancha o una plaza. ¿Quién vota por el estacionamiento? A mí me encantaría en unos estacionamientos, creo que nunca están de más. ¿Se hace el estacionamiento entonces? ¿Eh? Oiga, vecina, ¿y quién decidió que esto era un estacionamiento? Los que vinimos a votar. Te dije, ¿o no? Si teníamos querido votar. Estas elecciones, no dejes que algunos decidan por todo. Vota informado. Elecciones 2017. No te restes, súmate. Gobierno de Chile. Oh, yeah.
porque queremos estar contigo. Y acompañarte en tus mañanas. Entramos en 3, 2, 1. También queremos mostrarte lo que pasa en tu región. Y seguir divirtiendo noches porque estamos contigo. Más cerca de mí. Más cerca de mí. Más cerca de mí. Más cerca de mí. Más cerca de ti. Más cerca de ti. Más cerca de ti. Más cerca de ti. TV Centro, pensando en ti. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Vamos a continuar revisando informaciones de nuestra región. Y de inmediato vamos entonces a revisar el pronóstico del tiempo preparado por la Dirección Meteorológica de Chile. Para este miércoles el Maule estará con cielo despejado. Curicó tendrá una mínima de 11 y una máxima de 22 grados. Talca y Linares tendrán mínimas de 10 y máximas de 21 grados. Y Cauquenes tendrá cielo con nubosidad parcial, mínimas de 12, máximas de 20 grados. Gracias por informarse con nosotros. Recuerde sintonizarnos en la señal 26 HD en www.tvcentro.cl y a través de TV Cable, Loncomilla y Multicom en San Javier, Villa Alegre y Linares. Como siempre, sigue la compañía de nuestro canal. Que descanse. Muy buenas noches. Veo que somos poquitos, pero tenemos que avanzar. He recibido reclamos de varios vecinos por los ruidos que hacen los niños al jugar en el pasaje. Por lo tanto, ellos han propuesto una hora límite para que ellos estén dentro de sus casas. Y esta sería a las 6 de la tarde. ¿Votemos? Entonces, a partir de la próxima semana, todos los niños deben estar adentro de sus casas a las 6 de la tarde. Pero niños, ¿qué onda? Es que mañana tenemos campeonato y tenemos que entrenar. Debimos haber ido a votar. Estas elecciones no dejes que algunos decidan por todos. Y vote informado. Elecciones 2017. No te restes. Súmate. Gobierno de Chile. Queremos estar contigo. Y acompañarte en tus mañanas. Entramos en 3, 2, 1. También queremos mostrarte lo que pasa en tu región. Y seguir divirtiendo noches porque estamos contigo. Más cerca de mí. Más cerca de mí. Más cerca de mí. Más cerca de mí. Más cerca de ti. Más cerca de ti. Más cerca de ti. Más cerca de ti. TV Centro, pensando en ti.